Mi nombre es Ismael Guzmán. Actualmente soy el presidente de East Austin Soccer Club. I see my dad as a definition of unstoppable, just because he knows what needs to be done for these kids, and he won't stop at anything until it's ready for game day. En mi pueblo no había muchos niños. Entonces yo tenía que correr media hora para ir a jugar al siguiente pueblo. Los partidos en que jugábamos hasta las 10, 11 de la noche, en campos donde no había más que piedras, te caías, te llevabas medio codo, media rodilla, te parabas, te sacudías, te ponías tierritas y estás sangrando, y a jugar otra vez. Al llegar a este país, me dediqué a los autos, a la mecánica, y eso me dio la oportunidad de tener tiempo libre para empezar a entrenar a los niños. Llegar a ser entrenador, ese era mi sueño siempre. No es casualidad de que yo haya llegado en esto, sino que siempre me ha apasionado. Hace 18, 19 años no había mucho fútbol en Austin. Habían 3, 4 clubs, pero eran clubs de americanos y los cobros eran muy altos. El 90% de los niños que yo tengo no van a tener ese privilegio de poder jugar. Entonces dijimos, ¿cómo es posible tantos niños con mucho talento se quedaran a la mitad, que no tuvieran esa oportunidad de jugar? La ciudad tenía ese terreno y batallamos mucho, fue mucho problema para que nos lo dieran, pero se dio y hasta ahorita estamos. Nosotros seguimos con el mismo precio de hace 18 años. Y eso es lo que yo no quiero, que se quede ningún niño. Esa es la razón por la que yo hago todo el trabajo de mantenimiento, que es lo más caro. Ahora sí, ponte a trabajar. Vámonos. Cortar la yarda, pintar los campos, cambiar redes, pintar las porterías. Y gracias a Dios que tengo fuerzas para hacerlo yo. Necesitaba también más luz. Si tuviéramos luz, podríamos aprovechar más tiempo y esto nos daría la oportunidad de prepararlos mejor para que tengan más oportunidad todavía de conseguir una beca en las escuelas. El éxito de East Austin también es porque tratamos de educar a los niños. Aquí les enseñamos a jugar fútbol y a disciplinarse, a cooperar, al respeto mutuo de hombres, mujeres, porque manejamos niñas y niños. Es una nueva temporada. Nueva temporada. Vamos a jugar como campeones. Limpio, ¿ok? ¿Ok? Speed. Power. And power, ¿ok? And... Mind. Okay, let's go, guys. Uno, dos, tres. East Austin Dragons. Vámonos, vámonos. Todos los que venimos a este país decimos que tenemos un sueño americano. Para mí, mi sueño americano era tener mi familia, que estudiaran, que mi familia estuviera estable, terminar tranquilamente, como lo que estoy ahorita, que ahorita puedo hacer lo que yo quiera. ¿Obstáculos? Para mí, obstáculos no hay. No conozco esa palabra. Muchachos, les tengo una muy buena noticia. La luz, gracias a Toyota, que nos la está proporcionando. Y vamos a poder aprovechar más el tiempo, los entrenamientos, más fuerte, más todo por el bien de ustedes. Valió la pena, ¿verdad? ¿A poco no? Memorias.